you <laughs> Hola mi crack? estamos en un nuevo video para el canal Y es que muchas personas me estaban pidiendo lo que es información en cuanto a la actualización cracks Del World Bus Driving Simulator Y es que hay muchas interrogantes que me han hecho mediante mi Instagram Página oficial de Facebook cracks Y pues en los comentarios Y es que es en cuanto a lo que es eh, poder salir del camión Alex que va a traer la actualización eh, Muchas cosas que se van a implementar en lo que es esta actualización del World Bus Driving Simulator Que está bastante interesante el trabajo que está haciendo la compañía de Dynamite Games. Pero antes que todo, quiero decirte de que si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte, activar la campanita en todas y dejar tu grandiosísimo like, crack, que es totalmente gratis. No te va a costar nada. Acá abajo a la derecha está el botón de suscribirte, suscríbete y pues así YouTube te va a estar mandando lo que es una novedad en cuanto yo suba lo que es un. Nuevo video, cracks, así te voy a mandar una novedad O sea, una notificación para que me entiendan Y es que pues, cracks, una de las interrogantes que me llegó a lo que es mi Instagram Alex, eh, esto ya se los había yo un poco comentado, pero no se los había explicado bien Alex se va a poder salir del camión, cracks Y es que como ustedes saben, yo se los he comentado varias veces Y es que lo que se implementa en lo que es el World Truck se implementa en el World Bus Y lo que se implementa en el World Bus se implementa en el World Así que, cracks, eh, ustedes lo han visto, lo que le han dado seguimiento a lo que son estos juegos desarrollados por Dynamite Games. Y es que, pues, eh, está bastante interesante este tema, porque eh, uno de los datos que ha dado relevancia en lo que es la actualización del World Truck es que después de salir del camión, cracks. Y es que muchas personas me preguntaban, ¿alguien se va a poder salir del bus? Eh, muchas personas me han preguntado esto. Bueno, cracks, eh, aquí viene su respuesta. Hay altas probabilidades que sí, pero va a depender el modo de salida en cada bus. Y hay altas probabilidades que no también. ¿Por qué, cracks? Solamente de que los desarrolladores, y creo que va a ser así, los desarrolladores, ustedes saben de que cuando lanzan una actualización se tardan de... 15 días, o sea, dos semanas a tres semanas para publicar lo que son novedades de la siguiente actualización. Los desarrolladores, cracks, no tenían creo que como ni una semana cumplida cuando ya dieron dos novedades para esta actualización del World Bus, que son los dos nuevos buses, cracks. ¿Qué significa? Que los desarrolladores han estado trabajando en la actualización juntamente con la del World Truck. Entonces, puede que los desarrolladores estén trabajando duro en querer implementar poder salir del bus también, cracks. Entonces, eh, hay altas probabilidades. Ustedes saben de que el tema del tráfico, cracks, o sea, la, la inteligencia artificial del tráfico, eso sí va a venir. Lo que son los animales va a venir. Lo que son los peatones va a venir, lo que es pues la remasterización eh, va a venir porque hay muchos, eh, hay muchas rutas cracks que no tienen tanto lo que es contraste, lo que es un poco de saturación, o sea, color para serles específico. Entonces, necesita lo que es este juego darle un retoque. Y algo que he notado bastante yo, cracks, es de que pues la, la, el tiempo de carga de lo que es el mapa, o sea, cuando ustedes llegan, los que ya son un poquito. Eh, Veteranos de jugar el World Bus Saben de que cuando tal vez llegan A una zona de peaje A una estación de policía A una eh, pesadora Ahí es donde carga el mapa Entonces ahí eh, antes cracks Se tardaba de unos 2 a 3 minutos Dependiendo del celular cracks Y ahorita pues como en los videos que he estado subiendo Al World Truck He visto de que tarda de 5 a 3 segundos dependiendo su celular, crack. entonces esto significa que hay más optimización, y pues esto está basado en que van a seguir ampliando lo que es el mapa, y esto está bastante interesante porque nos conviene crack, que lo que son los desarrolladores se vayan ampliando tal vez para eh, países vecinos de lo que es Brasil o tal vez para ciudades importantes de otros países. Crack. Ya pues pensando en lo que es el multiplayer e ir avanzando lo que es el mapa para poder eh, ya tener lo que son adelantos de los demás países, o sea, de los demás rutas o, o más carreteras de otros países que puedan ser implementadas en el nuevo juego. Que se va a estar desarrollando. Recuerden de que si son nuevos en el canal, no olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su grandiosísimo like. Esto ha sido la información para el día de hoy. Ha sido un placer informarles. Hasta luego. Los quiero mucho. Y cuídense.